¿Cómo viste todo esto que está pasando e incluso este debate, Victoria, escuchando la Carrió y escuchando este debate? Bueno, yo tengo una posición muy clara que tiene que ver con pensar de una manera, ¿no? Con respecto al acontecimiento de los hechos. Me parece que con respecto concretamente a lo que dice Carrió, me parece que es una persona y una dirigente política que es impune al decir y hacer lo que quiere sin medir mucho las consecuencias dentro de lo social que eso puede causar. Pero, bueno, es Carrió, ¿no? Me parece que es como hace y dice lo que quiere. Cuando decís tengo una posición clara, no quiero ponerla yo, titularte yo. ¿Cómo te definís vos políticamente? ¿Te seguís definiendo como una mujer del kirchnerismo? ¿Una mejor del...? ¿Cómo te gusta que te diga? Bueno, sí, definirte como kirchnerista es definirte querer vivir en una patria libre, justa, soberana, en un país inclusivo, en un país donde haya una distribución de la riqueza. Bueno, diría que sí. Si ser kirchnerista significa ser del campo nacional y popular, querer que haya un país para todos, donde todos estemos incluidos, y en un país donde solamente esté gobernado para unos pocos y con gente excluida, me parece que estamos viviendo una crisis social y económica muy importante. Y bueno, vos sabés claramente qué es lo que yo pienso. De hecho, yo ahora estoy con una nueva oportunidad en mi vida como secretaria de Cultura y Promoción de las Artes, con una oportunidad que me dio el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Es un dirigente político al cual yo admiro por su ética, por su compromiso político, ideológico. Una oportunidad que estoy honrando con mi voluntad de trabajo, con mi pasión, con mi dedicación y con la humildad, sobre todo aprendiendo día a día. ¿Representa lo que dice Darío Grandinetti, Victoria? No. Darío es un actor, un primerísimo actor al cual yo respeto, admiro por su ética, por su valentía. En Avellaneda proyectamos El Camino a Santiago ya 3 veces, el documental de Tristan Bauer. Él vino a una de esas presentaciones en el Cine Wilde, tuve la oportunidad de charlar un poco con él. Y bueno, me parece que lo admiro por la valentía de decir lo que piensa, lo que siente. Y me parece que parte de poder estar en democracia es la libertad de decir lo que sentimos. Yo lo escuché después a Darío en un reportaje que hizo, no sé si vos lo escuchaste, con Siete Cases, donde un poquito hablaba sobre estas declaraciones que las levantaron en muchos medios. Y él lo que aclaraba era que, obviamente, él no lo votó, y si no lo votó tiene el derecho a querer que se vayan. Pero que se vayan también con herramientas constitucionales como un juicio político. Eso lo aclaraba también en el reportaje con Siete Cases. Como si no lo votó, entonces corresponde que quiera que se vaya. Bueno, yo no lo voté y la verdad que quiero que terminen su mandato. No, pero no es lo mismo. Por supuesto, no, está bien. No es lo mismo. Quiero que sea a través del voto popular. Pero él lo que aclaraba con Siete Cases era que existía una herramienta constitucional como un juicio político para que se vayan antes. De la gente en la calle, de la sangre, y que es un gobierno que se va para reprimir. Total arbitrariedad, elegido a Victoria para que brinde en nombre de todos nosotros y agradecerte. ¿Qué debes decir esta noche, niña? Bueno, primero agradecerte por la invitación. Bueno, contarte que no pude hablar de mi faceta como actriz, que vuelvo a actuar en microteatro en noviembre, así que para los que me quieran ver en vivo y en directo me van a poder ver en noviembre en microteatro. Y bueno, brindo por la cultura del encuentro, por la igualdad cultural, por la cultura de la dignidad, y pido un poquito de sensibilidad a los gobernantes para que entiendan la política como una herramienta de transformación para mejor, para que la gente viva mejor, y no una herramienta de transformación para la rentabilidad de las empresas. Así que bueno, brindo por eso, por esta sensibilidad que tuvimos esta noche, y por todos nosotros. Que así sea. Gracias por verte. Gracias a todos. Señores, buenas noches. Hasta el domingo que viene.